ante esta soberanía partidaria hablar a nombre de 3.304.492 mujeres militantes del PRD. Hoy vengo ante este pleno del Consejo a hablarles a todos y a todas las mujeres demócratas de este partido. Este partido que ha sido pionero y ejemplo en el impulso del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. El único partido que ha tenido tres presidentas mujeres, presidentas nacionales. Les pido, por favor, compañera, que nos permita presentar este importante resolutivo. Decía yo que así como en 2007 el PRD se impuso la paridad en candidaturas, colocando la primera piedra para que en 2014 este derecho fuera reconocido por el artículo 41 constitucional a todas las mujeres que hacemos política en México, un logro en el que, por cierto, las legisladoras del PRD fueron principales protagonistas. Este día, el PRD en este pleno nacional puede seguir siendo ejemplo para el resto de los institutos políticos y sentar las bases para seguir avanzando en la democracia paritaria que le urge a este país. La violencia política en razón de género es una problemática que aqueja a las mujeres que hemos salido a la vida pública a disputar lo que es nuestro derecho, la mitad del poder político. En todos los partidos, en todos los poderes del Estado y en todos los espacios del ejercicio público. La paridad, como otros avances democratizadores, enfrenta resistencia. La presencia pública de las mujeres en términos de paridad está enfrentando el fenómeno de la violencia política de razón de género misma que debe ser erradicada ya. Desde que la paridad se aplicó en las elecciones de 2015 y 2016, la FEPADE atiende 87 denuncias relacionadas con violencia política en razón de género. Ya sea por incumplimiento de la paridad, ya sea por agresiones físicas, ya sea por condicionar el ejercicio de los cargos para los que han sido electas por un voto mayoritario o por denostarlas en los medios de comunicación, entre otras causas. Por ello, distintas instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, la FEPADE, entre otras, emitieron el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Por ello, nuestras legisladoras perredistas desde el Senado y las cámaras de diputados federales y locales impulsan iniciativas para sancionar este tipo de violencia. Porque la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, señala que los estados partes, como México, condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir una política encaminada a eliminarla. Porque la recomendación 18 de dicha convención estipula que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. Porque en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Belén do Pará, la violencia contra la mujer se compromete, perdón, en esta convención nos comprometemos a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió tesis 1C/2014 de acceso a la justicia en
condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género para todos los órganos jurisdiccionales. Y en virtud de que el artículo 18 del Estatuto del PRD se encuentra la obligación de las y los afiliados de no ejercer algún tipo de discriminación ni de violencia, y de que la línea política del PRD plantea erradicar todas las modalidades y tipos de violencia de género contra las mujeres, y de que la línea política del PRD establece la erradicación de todas las modalidades y tipos de violencia, por todas estas razones, hoy las compañeras dirigentes nacionales de todas las expresiones partidarias y el Comité Ejecutivo Nacional, así como la Organización Nacional de Mujeres, ponemos a consideración de este Consejo Nacional el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política por razón de género en el PRD, mismo que tiene como objetivo el siguiente. El objetivo es el siguiente: dotar al partido de una guía para que a través de los órganos apuntados para ello pueda atenderse y sancionarse los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales en un contexto de igualdad libre de discriminación y de violencia. Y define a la violencia política en razón de género como la acción o omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones y derechos al cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de tercero. Pero además contempla 23 conductas sancionables por nuestro organismo jurisdiccional y de acuerdo a nuestro reglamento de disciplina interna, así como todo un procedimiento específico para la presentación, recepción e integración de la queja o denuncia y su admisión y aplicación de las eventuales sanciones. Este protocolo debe ser el primer paso para que el PRD cuente con un reglamento para la implementación de la paridad, así como para las sanciones por violencia política en razón de género. Agradezco el apoyo de la Dirección Nacional de todas las mujeres periodistas, también el apoyo de los compañeros hombres progresistas del PRD que han apoyado este protocolo. Así pues, solicito a la mesa directiva del noveno pleno ordinario del noveno Consejo Nacional poner a consideración el resolutivo mediante el cual se mandata a los grupos parlamentarios del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de los estados, a incorporar dentro de las agendas legislativas como tema prioritario la erradicación de la violencia política de género y en lista para su implementación el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, así como en un tercer resolutivo de este documento, hacer un llamado respetuoso a todas las fracciones legislativas
ser violentadas por ello. Es cuanto, compañeras y compañeros. Invitamos solamente que vaya de lo general a lo particular los puntos presentados de la compañera Castel. Primero la política pública en general, después para el PRD. ¿Están de acuerdo? En esa tesitura. Finalmente, es transversal, como dice. En lo que se arregla en el micrófono, entonces está a consideración. Está a consideración de este Consejo Nacional el documento presentado por la compañera Claudia Castelo. Vamos entonces a proceder a su votación en lo general y en lo particular el documento presentado con la compañera Castelo y esta proposición que hace el vicecoordinador Jesús Zambrano solo de priorizar de lo general a lo particular en ese tema. El punto 1 sería el 2 y el 2 sería el 1. Eso es todo. Okay. Por eso, entonces lo votaríamos en lo general y en lo particular de esa forma. Compañeras y compañeros que estén a favor del documento presentado por la compañera Claudia Castelo, sírvanse a manifestar su voto. Gracias, compañeros. Bájenlo. Las y los compañeros que estén en contra, gracias, compañeros. Compañeros que se abstengan. Gracias, compañeros. Aprobado por unanimidad el resolutivo presentado por nuestra compañera Claudia Castelo. Pasaremos entonces al punto del nombramiento del el resolutivo especial que tiene que ver con el nombramiento.